Te atua mana o te rangie, e anga o mohamaruru atu ki a koe. O oe, e vai mai te ora pourat mahana mohere tatua ngarina. O ira ki te mahana nei, e anga o mohamaruru atu ki a koe. Mo ki a tu ki te nuo haho, te here o to tatua vaikawa. Cuenta la historia de la manera siguiente, en nuestra tradición oral. En la isla de Hiva, donde estaba nuestro primer rey, Hotumatua, la gente se estaban muriendo. El océano estaba comiendo. Haumaka, que era un sacerdote del rey Hotumatua, hizo un sueño. En su sueño, voló en dirección del sol creciente y cuando voló sobre el agua, encontró Rapa Nui. Y ahí vio el volcán de Ranukau y vio que en esta tierra había agua. Y ahí se dio la vuelta, empezó a conocer, hasta que encontró la playa de Anakena, que muchos lo conoces, pero que para nosotros se llama Hangarau Te Ariki. Cuando ve ese lugar donde puede desembarcar el rey, despierta feliz y manda 7 exploradores. Los 7 exploradores navegaron en dirección del sol creciente y encontraron la isla. Cuando llegan ahí, mandan un mensajero para decir al rey Hotumatua, junto con su hermana Avareipua, que podían llegar en esta tierra para salvar a la gente. Ese está estimado más o menos entre 400 y 600 después de Jesucristo. Todo lo que yo acabo de contarlo está plasmado en este canto que hice al principio. Pero además, cuando uno entra más profundamente en la interpretación, ese canto representa un mapa de navegación. Cuando tú vas a navegar en dirección del sol creciente, ¿cuál es el mejor momento? Son justamente los equinoccios, donde el este se levanta, o sea, el sol se levanta desde el este hacia el oeste, pero también el viento dominante. La navegación permitió que la isla no es tan aislada. La isla pertenece al triángulo polinésico, que desde Rapa Nui va hacia el norte hacia Hawái y va hacia el suroeste hacia Aotearoa, que es Nueva Zelanda. Todo eso para nosotros representa el triángulo polinésico. ¿Y por qué estamos conectados? Gracias a la navegación, por supuesto, pero algo más profundo adentro de la cultura. Porque adentro de este triángulo, en el medio, hay una isla que se llama Rayatea. En esta isla hay una plataforma que se llama Marae Taputapuatea. Para todos nosotros, ese representa la cabeza del octopus, del pulpo. Y el pulpo tiene 7 brazos. Y esos 7 brazos, adentro de este triángulo, representa la conexión con todo el triángulo polinésico. Y uno de ellos llegaron hasta la isla. Por eso que en el canto, cuando se habla Te Pitot Kainga, el ombligo del mundo, no porque estamos en el centro, simplemente porque la última relación entre la madre y el hijo es el cordón, es el ombligo. Partieron desde Hiva y llegaron hasta Rapa Nui. De ahí vengo. Mi nombre es Ludovic Bernstucki, soy un amante del mar, pero soy parte de este triángulo. Mi padre viene de una isla que se llama Ana, Ngana, que se llama Los Prata.
¿Por qué? Porque de los Tuamotu, para nosotros el tiburón es nuestro tótem, nuestro protector. Y él está acá, en este goro, porque ese goro es un goro típico de los Tuamotu. De la isla de mi madre, ahí está el hei, que muchas veces todos me reconocieron porque era Rapa Nui por el hei. Y los dos juntos hicieron ai, y yo nací. Entonces, siempre lo llevo conmigo en ese tipo de evento importante, porque siempre la visión de compartir está basada justamente de donde yo vengo. Por eso que esa gran noticia que vengo a compartir con ustedes viene primero de saber dónde estoy, quién soy, de dónde yo vengo. Muchas veces, cuando la gente llega en la isla, llegan y mira, oh, los moai, etcétera. ¿Cuánto tiempo se va a demorar para transportar un moai o hacer ese trabajo, etcétera? Es un concepto totalmente falso en el mundo polinésico. Cada uno de ustedes tiene una mochila que le pertenece, que es de dónde viene, su genealogía, su historia, su cultura, le pertenece. Mirar hacia el futuro es algo que tú no sabes. Tú no sabes qué puede pasar mañana, pasado mañana, en un mes más. Tú no lo sabes. Pero el ahora, ahora, en este momento, ese es el momento más importante. Por eso, que cuando hablamos del transporte, del tallado, del moai, etc., todo tiene que ver con el momento. Cuando yo avanzo en el futuro, no avanzo así, y voy rápido. Primero, yo soy espalda al futuro. Primero, yo miro todo mi pasado, de dónde yo vengo, mi genealogía, mi historia. Ese es lo que yo tengo que mirar. Hoy día, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Ese es lo que yo voy a dejar a la futura generación, a la misma visión que hicieron nuestro antepasado. ¿Por qué? Porque yo voy avanzando así en el futuro. Cada paso, piano, piano y basano, como se dice. Ese es justamente lo que quiero compartir con ustedes en este trabajo que hemos realizado en la isla. Yo soy director ejecutivo de una organización que se llama Temote Baikaba, que está dedicado en conservación marina. Y ese proceso ha empezado primero con gente que vieron los cambios, vieron cómo nuestra herencia cultural, años a años, se fueron perdiendo, porque no estaban los recursos. Y en 2014, surfista, agricultor, cámara de turismo, municipalidad, nos organizamos y generamos un cabildo, el primer cabildo del mar en Rapa Nui. Cuando se crea este cabildo, nace 5 puntos importantes que se destacó, donde participaron 333 personas de la comunidad. El primero era generar un consejo del mar, que se hagan cargo de todo el tema del mar marítimo. El segundo era crear una área marina protegida, porque habíamos tenido área marina protegida, pero sin la comunidad. El tercero era generar mayor fiscalización, porque los viejos pescadores lo veían cada vez que estaban afuera, esas luces que, donde se ve la pesca industrial arrasando con los recursos. El cuarto era generar, restablecer las leyes ancestrales, porque la conservación en el mundo polinésico no es algo nuevo, es algo que siempre ha existido, porque ese está basado en la reciprocidad y el entendimiento de la naturaleza. ¿Cómo yo voy a ir a sacar algo si uno me está produciendo? Cuando está en veda porque tiene huevo o cosas así, ¿cómo lo voy a sacar? Voy a dejar que hace más huevo y después lo voy a sacar. Ese entendimiento es justamente lo que nuestro antepasado nos han dejado a través de estas leyes ancestrales, donde se prohibía justamente pescar cierto tipo de pescado por su estado justamente de gestación. ¿Ya? Y el quinto era generar mayor educación hacia los niños y hacia la comunidad. De ahí nace esta organización y no fue fácil, no fue fácil. O sea, nosotros como Rapa Nui estamos muy conocidos para tener una voz muy alta, a gritar mucho, etc. Pero imagínense estar en la creme de la creme cada lunes a las 6 de la tarde, donde todos son líderes, todos son jefes. Fue muy difícil,
Pero cuando hay grupos y gente que están convencidos y van avanzando, se genera, empieza a generarse acuerdo. En octubre de 2015 se firma un protocolo con la presidenta cuando hubo el Our Ocean acá en Viña, y a través de este protocolo, ¿qué es lo que dice? Se reconoce la pesca ancestral, se reconoce el trabajo comunitario, y lo más importante es que se iba a preguntar a la comunidad a través del convenio 169 qué tipo de área marina protegida queremos. Desde ese momento fue un largo proceso social, porque la isla está viviendo un cambio muy rápido en todo lo que está pasando, pero el tema del mar era un tema caliente. Todos se ponían muy fuerte cuando se hablaba de eso. De hecho, le voy a contar una anécdota. Cuando estamos en pleno fallo, la gente gritando, no, no queremos eso, etc. Me llama mi madre y me dice, hijo, tienes que salir de ahí. Le dije, ¿por qué? No, tú tienes que salir de ahí. A mí me dijeron, tú tienes que salir, está mal. Y ahí yo la miro y la respondo y le digo, ¿pero acaso se te olvidó quién me educó? ¿Acaso se te olvidó quién me orientó? Mi abuelo y toda mi familia siempre dicen, si tú haces algo, hazlo bien, en todo sentido, hasta el final. Si no, no lo hagas. Es simple. Nosotros hoy día vivimos un mundo donde la tecnología, hemos olvidado la base de la tecnología. Uno o cero, el lenguaje binar. ¿Por qué yo digo eso? Porque el estar convencido y seguir con este proceso y tener, estar ahí toda la gente atacando, hay que seguir hasta el final. Y ahí, el 3 de septiembre, llega la consulta y la gente vota a favor de esta área marina protegida. El 27 de febrero pasado está firmado el decreto. Entonces, finalmente, valió la pena durante todo ese año estar convencido de lo que uno hace. Pero para poder hacer todo ese trabajo, hay una base fundamental. Uno, cuando uno hace algo, son los valores que a uno le enseña. Y el segundo es tener el apoyo. Para mí, mi base fue mi familia, mis hijos. Que ellos, cuando yo volvía a la casa cansado, etcétera, siempre me animaba. Y finalmente, hoy día, sigue el procedimiento, vamos a tener un consejo mayoritaria Rapa Nui. Es la única área marina protegida en la cual la comunidad va a decidir cómo proteger el mar, pero lo más importante que era para nosotros, no pesca industrial y no extracción de minería. Y pesca solamente artesanal, deportiva y ancestral. Que ese para nosotros es una gran victoria que quiero compartir con ustedes. Pero ese es un ejemplo en la isla. Pero yo quiero ir a algo más simple, más qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros. Porque estamos en este planeta azul, todos nosotros dependemos de ese planeta azul. Pero hoy día está mal, hoy día tiene problemas. Nosotros en la isla somos uno de los giros del Pacífico donde tenemos concentración de plástico, microplástico, y toda esa basura está afectando al ecosistema. Entonces, pero si miramos toda la cadena de dónde viene, uno dice, pero es muy lejano, muy lejano. Pero no es así. Cada uno que están acá pueden hacer algo, teniendo conciencia, cambiando de hábito. Esa botella, por ejemplo, que está acá, el concepto es muy simple. Yo he visto que hay algunos que lo tienen ahí. Muy bien, excelente. Cada vez que yo voy a usar una botella así, que voy a tomar el agua que está ahí, es una botella de plástico menos en el mundo. Cada vez que yo lo hago, es una botella. Entonces, no se trata de cuánto nosotros podemos hacer, se trata de cuánto yo puedo hacer, de tener esta conciencia. Cada vez que uno lo hace, es una botella de plástico menos. Cada vez que ustedes van al negocio,
que van a comprar cada vez que usa esta bolsa reutilizable es bolsa de plástico menos. Entonces, está al alcance de todos. Todos nosotros lo podemos hacer. Es una cosa de cambiar de hábito, ¿no? Por eso que, finalmente, si tú quieres llegar rápido, camina solo. Si tú quieres llegar lejos, caminemos juntos. Muchas gracias.